Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva temporada que empieza de Prison Architect en el canal. Y bueno, hice un directo para presentar el juego y estuvimos empezando a hacer una prisión. Como veis, aquí tengo la pantalla para cargar. La he llamado Alcatraco a la prisión. Y bueno, vamos a ello. Vamos a cargarla. Vale, aquí la tenemos. Pues teníamos aquí, bueno, esto de lo de la entrada de presos, que la teníamos, habíamos, vamos a poner la pausa, la habíamos puesto que no entrasen más presos, porque realmente habíamos hecho la celda esta provisional, que uno ya vino aquí castigado y tuvimos que hacer la celda de aislamiento. Y vale, ahora tenemos comedor, hay comida para los presos, sí que perfecto. ¿Ves? Este que tenemos aquí en solitario. Y bueno, dice que hay miembros del personal agotados y tenemos que construir también una sala para que puedan descansar. Bueno, como toda la zona de oficinas la iba a hacer sobre esta parte, pues creo que vamos a construir una sala de personal por aquí arriba. A ver, ¿qué pide la sala de personal? Esta sala de estar es para presos. Aquí está la sala de personal. Tamaño mínimo 4x4. Un sofá amplio y una máquina de bebidas. Vale, eso creo que no es muy grande. Así que vamos a intentar hacerlo por aquí, yo creo. Tiene que ser de 4x4. Debería ser de 6x6, ¿no? Vale, así tenemos el interior de 4x4. Vale. Este pasillo lo tendríamos que alargar. Vale, pero aquí nos tendrían que poner un muro. Bueno, no me deja. Bueno, vamos al de esto y que nos construyan esto. Aún no tengo muy pillado cómo es esto de la construcción, porque quita muros, los pone y es un poco extraño. Pero bueno, con la práctica supongo que lo iremos haciendo bien. Bueno, ahora los obreros están esperando que les llegue el material. No llega el camión. Vale, pues eso. Por ahí será la sala del personal. En principio, aunque tienen este muro, no se van a escapar porque está esta puerta. Así que podemos. Mira, ya van. Con los materiales van a construir por fuera, parece. Perfecto. Luego, otra cosa que quería hacer ya es el hacer un módulo, ¿no? Con sus celdas individuales en vez de tenerlos aquí en la provisional, ¿no? Así que vamos a hacer un primer módulo por esta parte de aquí, yo creo. Sí, yo creo que sí. Bueno, a ver que nos construyan eso. Hacemos la sala del personal. Y podemos también ir a ver si tenemos alguna subvención ahora nueva. Subvenciones. Bloque de celdas A. Vale. Centro de detención básico. Desbloqueado finanzas. Vale. Ya lo tenemos. Los prerrequisitos. Y capacidad tiene que ser para 15 presos. Pues vamos a hacer esto. Vamos a cogerla porque lo vamos a hacer. Seguro en este. Lo del centro médico de momento aún no. Mantenimiento. Desbloquea mantenimiento, limpieza, terreno. Contrata un capataz, al menos dos conserjes y un jardinero. ¿Y eso qué tenemos que desbloquear? Mantenimiento, limpieza y terrenos a través de burocracia. Bueno, esto estaría bien para que nos limpien la prisión, porque si no estará hecho un asco. Era mantenimiento. Limpieza. Bueno. Vamos a darle a este. Y vamos a cogerlas, yo creo, las dos. Porque ahora solo podemos coger dos. Hay una burocracia que la desbloqueamos y nos permite hasta tres, creo. Después los derechos de visita, hay que construir una sala de visitas. Certificación de procedimiento de seguridad. Un jefe de seguridad, 10 guardias. Bueno, esta la daremos más cuando tengamos el bloque, ¿no? ¿Ves? Esta de sala de personal. Vamos a coger esta, porque como estamos haciendo la sala. Bueno, nos ha tirado aquí paredes, ¿veis? Es lo que no acabo de pillar. Esta pared va aquí. Esta pared va aquí. Y vamos a poner una puerta de oficina aquí. Vale. Y vamos a decir que esa es la sala de personal. Vale.
y había que ponerle sofá amplio y máquina de bebidas. A ver, sofá amplio. Vamos a ponerle dos. Tiramos la casa por la ventana. Y aquí una máquina de bebidas, ¿sabes dónde está? Ahí. Uy, he hecho una foto sin querer. Máquina de bebidas. ¿No? Máquina de bebidas. ¿No está? Aquí. No aparecía. Ah, bueno, son pequeñitas. Vamos a ponerla por esta esquina, por ejemplo. Vale. Y con eso ya tenemos la sala de esto. Ahora descansarán. Y esta ya la tenemos hecha. Cinco guardias sin tareas. O sea, claro, ahora están. Tienen tareas asignadas. Bueno, hay tres cansados. Vale. Vale, bloquea. Pues tenemos que hacer ya lo del. El bloque para los presos. A esta que le falta. La máquina de bebidas que ya la traen y ya la tenemos. Perfecto. Entonces vamos a quitar esto. Perfecto. 5 sin tareas asignadas. No, ahora están por aquí vigilando, supongo. Es que yo no veo aquí las tareas de los guardias, ¿no? Tarea. Es que no se ve aún. Bueno, pues nada. Esto le queda 4 horas. Vale. Pues vamos a poner un momentito la pausa. Vamos a ver cómo hacemos el bloque este de presos. Vamos a ver si nos basamos un poquito en los planos. Aquí hemos hecho una celda de aislamiento. Seguramente deberemos de hacer más. Así que voy a dejar un hueco porque igual aquí hago un pasillo y pongo aquí celdas de aislamiento. O lo hago el pasillo aquí y esta puerta la cambio aquí. Y aquí pongo algunas más. Así que el bloque no sé si quedaría por aquí. Bueno, vamos a hacer un primero así. Una cosa grande. Tenemos que poner 15 celdas, ¿eh? Bueno, digamos que este se irá. Y digamos que entramos por este pasillo. A ver, por ejemplo, las celdas. Yo, por lo que he visto, con este tamaño para una cama o un lavabo ya hay de sobra, ¿no? O sea, debería ser así. A ver, ¿cuántas nos caben? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9, 9, 18. Podríamos hacer la de 18 con un pasillo así. Bueno, no creo porque tenemos que ponerle duchas. Duchas. Yo creo que vamos a ahorrar un poco porque es que tampoco nos sobra el dinero, aunque lo parezca, no nos sobra. A ver, si hacemos así. Vamos que dejamos un pasillo así doble, ¿eh? No, ahí no de. Esto no debería. ¡Oh! No le pillo el rollo aún, ¿eh? Bueno, digamos que hacemos esto así, ¿no? Hacemos esto así. Ya lo vamos quitando. No. ¡Oh! Venga, a ver. Ahí, ¿vale? Bueno, podemos hacer así mejor. Así los presos de una celda a otra no se ven, ¿no? No sé. Si ponemos la puerta aquí, en este hueco, ¿no? Pues no se miran unos a los otros, ¿no? Así, sí, me gusta la idea. ¿Vale? Y aquí podríamos hacer, pues, unas duchas, ¿no? 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, me faltaría una. Uf, pues no sé, podríamos hacer alguna más, ¿no? Esto sería así. Bueno, ¿sabéis qué? Lo podemos hacer más largo. O sea, alargar esto un poco más.
Vale, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bueno, 18 y aquí, bueno, la ducha la vamos a hacer un poquito más grande. Y esto aquí lo quitamos. Y aquí podemos hacerle las duchas. Yo creo que estas duchas para estos presos es suficiente de tamaño. Vale, guardado automático. Pues bueno, me parece bien. Y aquí estaría lo que es la puerta. Pues nada, vamos a ello. Vamos a construir sobre planos. Haremos esto como que sea un edificio. Vamos a dar al play. A ver. Y venga, que vayan construyendo. Vamos a acelerarlo un poquito. Y bueno, creo que hemos cumplido la subvención, la otra. La de 5 sin guardias. No, perfecto. Esto le quedan 3 horas. Vamos a ver si. Esto de la carta del director. Ya la he leído. Borrar. Para así no me aparece ahí. Quiero ver si podemos hacer. Mira, aquí están todas las tareas. Todo lo que están haciéndolo. Tienen trabajo, los obreros. Y bueno, a ver, subvenciones. Quiero ver. Vale, tenemos una. Mantenimiento. Esta aula estamos estudiando. Derecho de visita. Jefe de interrupción. Jefe de seguridad. Contratar 10 guardias. Bloquear patrullas a través de burocracia. Y asigna 3 guardias para patrullar las rutas. Reforma educativa. Inversiones a corto plazo. Pues esto es para invertir y. Y tenemos que desbloquear fondos o algo así. Desbloquear finanzas. Bueno, ya lo tenemos eso. Pues no sé, creo que voy a hacer al principio la de. A ver, ¿dónde estaba? La de jefe de seguridad y los 10 guardias, porque como vamos a traer presos, pues estaría bien que hubiese más guardias, ¿no? Tenemos que contratar 5 más. El jefe de seguridad, que le tendremos que hacer otra oficina. Y desbloquear patrullas. Venga, vamos a pillar esa. Vale, perfecto. Esto han terminado, vale. Ahora vamos a poner una puerta de cárcel de esta grande aquí para este módulo. Y terminará la estructura porque no la han terminado. Vale. Epa, no sé si he puesto. No. Vale. Pues eso. Tenemos que desbloquear patrullas también. Cuando acabe esta, tenemos que poner patrullas. ¿Y dónde están las patrullas? No, a ver, que no lo he leído bien. Desbloquear patrullas a través de burocracia. ¿Dónde están las patrullas? Aquí. Pero tenemos que aprender seguridad. Venga, pues vamos a esto. Vale, así podemos hacer el jefe de seguridad, que es lo que también nos pide. Vale, perfecto. Bueno, estos se han terminado. Vamos a frenar un poquito el tiempo. Y vamos a terminar esto. Rápido. Es laborioso, es laborioso. Bueno, a ver si empezamos a tener más capacidad de presos, si se lía y. Bueno, la serie no sé cuánto va a durar, ¿no? Durará pues lo que. Hasta que, no sé, o no podamos hacer más cosas en la cárcel o que nos echen porque ha habido muchos incidentes, vete a saber. Que también lo veo más factible. Pero bueno, esta es una primera, digamos, temporada para saber cómo funciona el juego, ¿no? Y ver todos los aspectos del juego y a ver qué tal. A ver, ducha, ducha, ducha. Vale, ducha. Esto van a ser duchas. Hay que traer la electricidad, ¿vale? Y luego las celdas, ¿no? Pues hay que decir que esto es una celda, que esto es una celda. Vale, celda. Bueno, hemos hecho más de las que nos piden, pero bueno.
Esta ya está medio acabada. Venga, Zelda. Zelda. Y aquí nos pone los requisitos de la celda, ¿ves? Falta cama y falta retrete. Bueno, y que esté cerrada, ¿no? Porque falta la puerta, bueno, y que ponga los muros, ¿no? Venga. Vale, aquí tenemos la celda. Vamos a poner puertas de celdas. Me estoy gastando un pastón, ¿eh? Aquí, aquí, aquí. Venga, celda. Vale, ahora tenemos que poner cama. Cama, cama. Come on. Camas, vale. Tenemos que ponerle camas a los presos. Ahí. Ahí. Pues las camas los pongo más pegado aquí al muro exterior, porque no sé, según he leído por la wiki y cosas de estas, pues los presos tienden a acabar por el retrete, el muro para escaparse, ¿sabes? Lo vamos a poner así, porque si quieren esto, el túnel puede ir hacia allí, no lo sé. Ahí, los váteres. Vale. Y bueno, para que estén entretenidos, pues no sé, una tele no les voy a poner porque es muy caro. Pues no sé si ponerles una radio. Cuesta 100, es que serían pastón. Para que estén entretenidos. También había, creo que, como librerías. Vamos a poner para que sean listos, ¿no? Vamos a ponerle unas librerías a los presos. Bueno, se podemos poner por aquí. Así mientras van al lavabo tienen algo que leer, ¿no? Vale, perfecto. Vale, hay que poner las duchas. Vale, las duchas, ¿cómo las vamos a poner? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y bueno, vamos a poner ya dos extras, ¿vale? Tenemos que poner sumideros, que los sumideros, lo lógico es que estén aquí. Voy a poner aquí unas puertas dobles. ¿Por qué no? Vale, y ahora hay que traer todo lo que es el agua, los servicios. Vale, el cable está bien porque lo tenemos aquí, hacemos así y debería ser suficiente. Y ahora el agua sí que está más lejos. Bueno, no, porque esta tubería es la que vamos a tirar hacia esa zona. Y aquí le podemos tirar tubería de esta. Ay, no, he cogido tubería de esta para ponerla aquí. No, equivocado. Es esta la que quiero tirar hacia aquí. Y estas hacia abajo. Para todos los váteres. Y bueno, yo creo que costará menos hacer esto. Aquí las tuberías. Y a las duchas supongo que también habrá que ponerle aquí agua ahora. ¿Vienen a poner las duchas? ¿O a qué vienen? No, aún están montando lavabos y camas y... Vale, a ver las duchas. Bueno, sí, hay que rodear. Yo creo que hay que rodear todo esto de tubería. Así que vamos a hacer así. Perfecto. Vale, pues vamos a darle ya a admitir presos. La misión. No, 6 no, porque ¿cuántos tienen que venir? 15. No, pero teníamos 8.
A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tienen que venir 10. ¿Y en qué proporción? Siguiente misión 2, ¿por qué? Ah, porque son los que caben. Bueno, vamos a dejarlo así, que vayan viniendo sobre la capacidad que tengamos, ¿no? Y bueno, vamos a subir un poco más de esto, yo creo. Y un poco menos de estos. Que vengan más de media. Y de máxima de momento no. Bueno, una proporción así, yo creo que... ¿No? Si le diésemos aquí... A ver, aquí se ve la proporción mejor. No cambia. No sé cómo funciona esta aún. Vale, hasta la capacidad máxima. Yo creo, ves que de mala capacidad, yo creo que ahora mandarán, ahora lo miramos en cuanto terminen las celdas. Porque claro, los prisioneros que tenemos aquí los van a meter ya en estas celdas de aquí. Vale, tenemos que contratar guardias. Vamos a contratar. Tenemos 5, tenemos que contratar uno. Este uno vamos a dejar por aquí. Dos. Bueno. 3, 4 y 5. Vale, ya tenemos los 10 guardias. Que vayan a donde quieran. Uy, he puesto otro sin querer. Bueno, es igual. Quería seleccionar a uno para que se vaya por aquí. No. Ahí. Porque así les abre la puerta a los obreros. Porque si no, no pueden entrar. Bueno, que no sean. Madre mía, todos los camiones que nos vienen. Dios mío. Vamos a acelerar esto un poquito. Esa dice que un preso llegará nuevo, porque según van haciendo celda, va llenando hacia la capacidad, ¿no? No sé si ha sido lo mejor eso, o terminar esto y luego pedirlos todos de golpe, no lo sé. Pero bueno, ahí vamos construyendo, vale. A ver, burocracia, ya tenemos esto, tenemos que patrullas, venga. Ah, requiere jefe, vale, tenemos que hacer la oficina del jefe de seguridad, ¿no? Vamos a hacerla, yo creo que aquí. Vale, debería ser. Mira, yo creo que ahora me la he hecho bien. Ahora no me va a tirar estos muros. Y aquí tenemos el 4x4, ¿no? Vale, perfecto. Y vamos a poner una puerta. Oficina. Aquí. Vale. Y ahí tenemos la sala del jefe de seguridad. Vale, bueno, las celdas se van cumpliendo por aquí. A ver, ¿hay alguna queja? No, no veo nada por aquí. A ver si terminan, ¿qué les falta? Las camas. Venga, hombre, trae las camas. Mirad, mirad cómo está lo de entregas, todo el material que hay aquí. Igual deberíamos contratar a algún obrero más. Vamos a contratar un par de obreros más, yo creo. Cuestan 500. Tres. Venga, cuatro más. Que construyan rápido, hombre. Que es lo importante al principio, ¿no? Esto, mirad cómo nos baja el flujo de caja, ¿eh? Vale, no me importa. No me importa porque ahora no ganamos dinero porque no tenemos apenas presos. Pero veis, estos ya están aquí en sus celditas. Cada uno en sus celdas. Porque ahora está en el horario que es encerrar, ¿no? Pero bueno, eso lo cambiaremos. No queremos que estén tanto en sus celdas porque tienen más tiempo para acabar un túnel. ¿Ves? Van diciendo, tienes que estar atento, van diciendo cosas. Mira, experiencia, ahora sale aquí.
Confinamiento, humor malo, geografía, con aquí este asaltante. Bueno, reincidencia en 8%, no está mal. Este se va a reincidir, yo creo. Vale. Ahora de momento a duchar, supongo que se irán aquí. No lo sé. Bueno, ¿ha terminado esto? Sí, perfecto. Vale, este muro lo han dejado mal. Y vamos a decirle que este lo tire. Bueno, casi nos ha salido bien, ¿eh? Y ahí haremos el jefe de seguridad. La sala de seguridad. Vale. A ver. Es una oficina. Y tenemos que hacer así. Y necesita el escritorio, la silla y el. Vale. Escritorio de oficina. A ver si vamos a poner. No sé, aquí mismo la silla. Ahí. Y el fichero. Vale. Tamaño mínimo. Esto es 4x4, ¿qué le pasa? A ver, que igual esto como siempre. Hasta que hay como. No sé. No sé qué le pasa. Bueno, lo que podemos hacer, que tenemos los planos, es quitar estos planos de aquí que teníamos. Que igual luego molesta. ¿Vale? Este. 4x4. A ver. Que igual. Oficina. Vale, es que no había pillado este de aquí, creo. Vale, ya está, perfecto. Ahora podemos contratar al jefe. 1000, no veas. Vale, perfecto. Tenemos que desbloquear ahora patrullas. Vale, ya ha empezado porque lo habíamos marcado. Y hacer unas rutas. Cuando tengamos patrullas, saldrá este. Podremos hacer unas rutas a los guardias. Así que perfecto. Y aquí no hay agua, ¿por qué no hay agua? Vale, yo creo que porque no llega, ¿veis? Porque con estas tuberías finas el agua realmente no llega. Así que habría que poner tuberías un poquito más. A ver, espera, un momento. Igual bajo esta, en vez de esta, bajo esta. Pues si hago otro módulo que haya tuberías hacia aquí. ¿Estas se quitan así o cómo se quitan? Pues no lo sé. Vamos a darle que las desmonten. Y que pongan nuevas. Vale, yo supongo que ahora. Bien. Vale, vamos a dejar el tiempo normal, que quiero repasar un poquito. Vale, comida de momento tienen. Pues no sé si al hacer más presos el comedor ya se va a quedar pequeño. Vamos a agrandar un poquito el comedor. Yo creo que el comedor por aquí estaría guay. Y la cocina yo creo que es suficiente, ¿no? Porque le podemos poner alguna nevera y algún congelador más y otro fregadero. Yo creo que de momento lo vamos a hacer así. A ver estos que le están dejando sin agua a los presos. Y se meten por la celda, por los presos, les da igual. Vale, ahora están en tiempo libre y van donde quieren. Por eso no me acaba de gustar mucho. ¿Y este qué hace aquí? Ah, este es el que ha llegado ya. Mira, ¿ves? Y ahora nos llegarán 10. 3 de mínima y 7 de media. Vale, a este supongo lo tienen que. ¿Ves? Lo cogen y le meten para adentro. Vale, lo que he visto que por aquí también se ponen las celdas estas para pasar. Porque cuando vienen los presos los dejan por aquí. Y claro, si no hay guardias se pueden escapar. Así que voy a hacer una pausa antes de que lleguen y voy a mirar de hacer eso, ¿no?
Porque están las puertas estas, ¿veis? De portón de carretera. Podemos hacer una aquí y otra, no sé, por aquí, ¿vale? Y podemos poner un simple muro de hormigón de momento. O no, qué muro, que vale mucho, la valla. Una valla que vaya aquí y otra, digamos, que vaya por esta zona. No me deja aquí. No me deja en el borde, vale. Ahorita que vaya hasta aquí y de aquí a aquí. Así, yo creo que así, ¿no? Y así, esta zona la tenemos controlada, que si se queda algún preso no se vaya por ahí, porque si no, se nos van a escapar. Pues vale, venga, vamos a darle otra vez a play. Que vayan construyendo. A ver aquí qué les falta de agua. Vale, fa les falta poner alguna tubería por aquí. Que aún está aquí el tío con la caja de las tuberías. Listo. ¿Sabéis lo que pasa? Que tiene que venir el guardia a abrir estas celdas y entonces van más lentos. Pero cuando tengamos lo de patrullas, podemos asignar un guardia directamente a este bloque o cosas así. Vale, esto dice sin entrada. Vamos a hacer que tiren este muro de aquí. Pero es que quiero que... No lo voy a hacer aún. Porque si no está esto, se me pueden escapar los presos. Y no quiero. Hay tres guardias por aquí, dos en el patio, dos en la entrada. Bueno, yo creo que la proporción de guardias de cruzos está bien. Tenemos 8 y nos van a venir 10 para cumplir el cupo. O sea que perfecto. Están construyendo la valla ahora. Bueno, vamos a darle un poco de chicha a la cosa mientras vamos a mirar aquí. Subvenciones, podemos pillar otra, vale. Lo de mantenimiento, limpieza y esto, pues esta estaría bien cogerla. ¿Veis? Ya nos pide, ya se nos ha activado esta de bloque B, ¿no? Porque como ya hemos hecho el A, pues tenemos que aumentar la capacidad a 50 presos. Bueno, no está mal. Salud, el centro médico, los médicos y el psicólogo aún no, pero lo de mantenimiento sí que la vamos a pillar. ¿Vale? Vale, mantenimiento, a ver qué pide. Desbloquear limpieza en burocracia, desbloquear terrenos a través de burocracia, bueno, cuántas cosas. Tenía que ser limpieza y mantenimiento, estos dos. Primero haremos el conserje, yo creo. Le vamos a dar para que cuando termine esta, que ya termina, se vaya haciendo la otra. ¿Vale? Y a ver, ¿y este qué es? El contable que está descansando, madre mía. Vale, pues parece que esto está. No, aún no han terminado las duchas. Ah, es que le falta una cañería ahí, tío. No sé por qué nos han puesto. Vale. Vale, nos han terminado aquí las verjas, que ahora veis, van abriendo y cerrando. Perfecto. Esto necesita una entrada, ¿vale? Pues vamos a hacer que tiren ya esto de aquí. ¿Vale? Sala, comedor, ¿dónde está el comedor? Es decir, ahora cuando esto se quite ya. Ah, es que no han tirado esta valla, tío. Maldita sea. Muchas cosas así que son muy molestas, ¿eh? Vale, ahora sí. Vamos a decirle que el comedor es todo esto. También es comedor. Vale, vamos a poner aquí otra mesa para servir. ¿Te ha quedado más para atrás? No, bueno, cuando la pongan se pondrá bien. Vamos a poner más mesas. Y banco. La he dejado separada. Vale, ya decía yo. Vale, aquí
Aquí hay mesas, yo creo que suficientes para todos los presos que tenemos. Con 2 mesas de servir, yo creo que son suficientes. Y nada, a ver. Aquí vienen más materiales. Vale, esto, el barracón ya está hecho. Perfecto. ¿Veis? Ahora tenemos ya lo de despliegue. Ahora podemos decir que, por ejemplo, un guardia. No, esto es la patrulla. ¿Cómo se quita? Vale, vamos a hacer una patrulla, por ejemplo, que vaya por aquí, ¿no? Que vigile la celda. Y le ponemos, asignamos un guardia ahí. Vale. Y ahora vendrá, ¿ves? Ahora ese es el guardia que va a hacer esta patrulla. ¿Ves? Ahora el guardia empezará desde aquí e irá patrullando todo esto todo el rato. Perfecto. Vamos a hacer que otro guardia haga una patrulla en el patio. No, aquí no. Así, más por fuera. Porque como por aquí, este lo quitamos. Solo un guardia que haga patrulla por aquí. Porque por aquí, como hay valla, puede venir gente por fuera y tirarle objetos a los presos, ¿no? Digo yo. Y otro que haya, haga, vamos a hacer otro que haga una guardia por el pasillo. Ahí, ponte. Vale. Bueno, 3 patrullas. De momento yo creo que es suficiente, ¿no? El comedor, nada. Vale, para poner guardias que estén en un sector en concreto, aún falta desbloquear algo ahí. Perfecto. Vale. Aún no han llegado los presos, le quedan 4 horas. Limpieza y eso. Requiere capataz. Oh, tenemos que hacer el capataz. El capataz lo tenemos, pero tenemos que hacer una oficina también. Vale, pues vamos a hacerle la oficina del capataz por aquí arriba. Se tirarán este muro, como siempre. Vale, bueno, vamos a hacer esto así para que nos hagan el pasillo. Por si acaso, bueno, no sé, yo creo que me la harán ahora todo esto diáfano y tendré que volver a poner muros. Vamos a dejar el tiempo normal mientras llegan los presos. Por aquí no se van a poder escapar. En teoría no pueden pasar por ningún lado. El almacén lo tenemos lleno de madera. Hay que hacer un almacén más grande. Pero bueno, de momento. Vale, también aquí. A ver. Aquí la mura también. Vamos a ponérselo ya. Venga, va, que vengan. Y bueno, en cuanto lleguen los presos y veamos que se instalan, pues ya dejaremos el capítulo por aquí. A ver, yo creo que ahora no me van a tirar esto, sí que me lo han tirado, ¿veis? Pues nada. Vale, aquí vamos a decirle que va un muro. Y este de aquí ya se lo hemos dicho, ¿no? Vale, pues no. Y una puerta de personal aquí. Y vamos a decir que esto es una oficina. Vale. Y vamos a poner lo típico, la escritorio de oficina. Ahí. Con su silla. Bueno, aquí va. Y el fichero. Ahí. Y vamos a decir, a contratar el capataz, que lo pondremos aquí en cuanto esté la oficina. Bueno, lo podemos poner ya. Ya está contratado. Ahora, en cuanto le pongan el fichero en la silla, que ya termine esta sala, pues dirá ya que es la oficina de capataz. Ahora mismo, ¿veis? Ya se la ponen, pom, pom, se lo montan. ¿Veis? La oficina de capataz. Perfecto. Vale, pues ahora ya, ¿ves? Ya ha empezado esto de burocracia. Perfecto. Ya podemos contratar ya mismo a conserjes. Pues nada, quedan 56 segundos para que vengan los presos a sus barracones. Yo creo que bien. Tenemos un flujo de caja negativo. Y aquí hay 8 presos tienen serias quejas. El nivel de peligro es low y está aumentando. Fantástico.
Lo que tendremos que poner aquí es esto de aquí. En cuanto termine la otra, es poner esto. Ah, bueno, la puedo poner también. Perfecto. Puedo poner más de una, no lo sabía. Vale, perfecto. Bueno, pues ya han venido los presos. Ahora no admite más porque ya estamos a tope. Pues ya han venido los presos nuevos, ¿dónde están? A mirarlos, mirarlos, por aquí vienen. Vamos a poner la pausa aquí. Bueno, la velocidad normal. Vienen en dos furgones. Y mirar, mirar, aquí están los presos. ¿Tú qué has hecho? Comportamiento violento. Uf. Uf, este. Ya nos viene alguno conflictivo, ya verás tú. Todos los violentos. Homicidio imprudente. Asalto a un oficial, bueno. Posesión de drogas. Robo de coche con violencia. Bueno. Mala gente, viene mala gente. Bueno, aquí los están cacheando y cambiándoles la ropa. Los llevarán a sus celdas. Ahora tenemos 18 presos. El flujo de casa, ja, como veis, ha subido porque tenemos presos y por día nos pagan por ello. Así que bien. 8 presos tienen serias quejas. 2 presos innecesariamente registrados recientemente. Pues sí. Pues no sé por qué. Bueno, ¿qué te que llevaba? Un puro que llevaba este. Lleva una porra o algo. Madre mía, los que nos vienen. Bueno, ahora tenemos que. Deberíamos desbloquear estas. Para ya. Poner conserjes que limpien un poco. Porque las quejas es que está hecha un. Está muy sucia la cárcel, ¿no? Pero bueno, yo creo que comida tenemos. Pues están haciendo comida. Hay que ver que para la hora de comer tengan la comida hecha los cocineros. Yo creo que voy a contratar también a un cocinero más. Dos cocineros más. Para que hagan la comida más rápido. Y supongo que pondré más neveras y más cocinas. Pero bueno, eso yo creo que lo haremos ya en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.